primer plano. Si Dios permite que nos veamos, nos miremos y sepamos quiénes fuimos, fantástico, Dios mío, haz lo que quiera. Si me tengo que morir, me muero, compadre, me voy a morir. No sé, pues ya es exultante. Cada vez que te beso me sabe a poco. Cada vez que te tengo me vuelvo. Si hay una historia que causó impacto fue la de Marianely Rodas y Fernando Mellado. Es que tras 40 años separados, el programa de nuestro canal, Espías del Amor, los volvió a juntar y nos pudimos dar cuenta que sus sentimientos estaban intactos. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Mi cielo, mi amor. Mi niña preciosa. Oh, Dios. Tantos años sin ver. Tantos años sin poder escuchar. Pero valió la pena. Fue un encuentro mágico que dejó a todos muy emocionados, pero luego de esta romántica escena, Fernando regresó a nuestro país a la espera del 14 de febrero, día en que Marianely llegaría a Chile. Lamentablemente el destino fue cruel y el 1 de febrero Fernando Mellado falleció de un paro cardiorrespiratorio y no se pudo despedir de su amada. Marianely quedó devastada. El que fue el gran amor de su vida se había ido para siempre, por lo que en su visita a Chile no solo quiso despedirse en el cementerio, sino que quedaron tantas preguntas sin respuesta que Marianely se reunió con Vanessa Aroch, la mensajera, para ver si podría quizás encontrar algunas. Necesito que sepas que él está sonriendo. Sí. Que no está triste. Lo sé. Dice que él te prometió que nunca te iba a dejar sola. Y tú sabes que él nunca te va a dejar sola. Que siempre va a andar contigo. Un segundo. Él hizo muchas cosas durante toda su vida pensando en que te iban a volver a encontrar. Él nunca bajó los brazos. Dice que a ti te veía triste, que él no quería verte triste, y él sabía antes de verte que tú no estabas feliz. Pero antes de empezar a hablar, él siempre tuvo esa sensación de que tú no eras feliz y que quizás eso lo impulsó a atreverse o a no atreverse, sino que a seguir buscándote. Hay un momento, no sé si él o tú se cambia de casa, se pierde un contacto o trata de buscarte en un lugar y no estás. ¿Tuviste un cambio de casa después de que ustedes se separaron? Varios. No uno, varios. Yo estuve en distintos países, en distintos lados. Porque él me va a entender como que te buscó en un lugar y ya no estabas ahí. Pero él podría haber seguido, o sea, podría haber dejado todo ahí, pero siguió buscándote. Hay algo que los une a ustedes mucho, él lo define como mágico. Él vuelve a vivir, él volvió a vivir contigo, como que ningún año hubiese pasado entre medio. Pero que él necesitaba volver a ti y vivir para ti, eso era lo que lo impulsó a él a seguir. Extraña mucho abrazarte. Él necesita abrazarte, necesita tocarte. Y lo desespera el no poder tocarte. Que lo sientas tú, porque él puede hacerlo, pero quiere que tú lo sientas, ¿ya? Que tú le hablas mucho y él te escucha. Que le estás hablando siempre, que le como que él nunca se fue, como que él siempre está a tu lado. Siente él que tú lo sientes ahí contigo.
dice en un momento, en este reencuentro que tuvieron ustedes, que después de volver a verte, él dice en un momento, yo ahí puedo morir tranquilo. Yo creo que él nunca se imaginó que iba a ser este el desenlace. Y lo decretó nuevamente. Así es. Porque él no estaba... él no lo quería. Sin embargo, lo mencionó inconscientemente. Sin querer despedirse, lo hizo al final. Si me tengo que morir, me muero, compadre. Me voy a morir. No sé, pues ya es exultante. Cerca de una hora estuvo Vanessa con Marianelli, en la cual la mensajera se habría contactado con su amado. ¿Cómo se sintió Marianelli tras el encuentro? Fue realmente increíble. Yo no... Venía con muchas... con muchas dudas, ¿no? Muchas cosas. Pero sí, increíble. No esperé nunca que fuera tan así, tan extraño, ¿no? ¿Te hicieron sentido las cosas que te dijo Vanessa? Muchas de ellas sí, tal vez la mayoría. Él te quiere muy cerca de su familia, pero no quiere que te alejes, no quiere que retrocedas en todo este camino que avanzaron ustedes dos después de haberse reencontrado. No me dice específicamente que te vengas a vivir a Chile, pero sí quiere que estés cerca de él acá. ¿Tú tienes pensado quedarte a vivir acá? Tengo toda la intención, no te tengo que buscar la manera de quedarme, mija. Uh-huh. Yo vine por una invitación, ¿de acuerdo? O sea que tengo que buscar las rutas para yo creo establecerme que aquí. Él va a hacer todo lo posible porque tú te quedes acá. No te puedo decir, hay un ciclo que deben cerrar. Porque él no quiere que cierres ningún ciclo. Dice que él quería caminar de la mano contigo y te pide perdón por no poder hacerlo. Te agradece las flores y agradece que sepas que él no está ahí. Yo lo vi. Y mira, fui a dejar a esa... ese cuerpo, pero yo sé que no está ahí. Y él sabe que tú sabes que él no está ahí. Sí. Y que va a cumplir la promesa que te hizo. Está riéndose, se ríe mucho. Solo te pide que le creas, ¿ya? No dejes de hablarle nunca, eso te puedo pedir. Porque necesita escucharte siempre. Y empezar a juntar historias para cuando se vuelvan a encontrar. Hay algo que me pide antes de irse ahora. Y es que no pidas que te venga a buscar, porque él no quiere venir a buscarte, él quiere que tú llegues allá sola, ¿ya? Que no le digas que te lleve con él, porque no lo va a hacer. Yo sé, lo difícil que digo yo es que te falte la presencia física, pero no. Es lo que yo, él dice, necesito abrazarle, que ella sienta que la estoy tocando. Toque, que me mire, sí. Con esos ojos que siempre me daban tanto amor. Gracias, Vanessa. De nada. Muchas gracias. De nada. Yo sé que estuvo contigo, que estuvo acá, que venía contigo. Marianelli Rodas intenta seguir su camino, siempre acompañada del recuerdo de su gran amor. Pero obviamente este encuentro con Vanessa le ayudó a entender muchas cosas tras la partida de Fernando. ¿Y esto te ayuda a seguir tu camino? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero manifestó que sí, que quiere que siga el camino, no quiere que me vaya. Yo sé que es lo que quiere que haga.
Y voy a tratar de hacerlo. Voy a tratar de cumplir su sueño y el mío, porque yo lo hice mío cuando lo conocí. Ya sé que no hay amor sin soledad, que a veces las palabras se terminan. Así es como la linda historia de amor de Marianely Rodas y Fernando Mellado no tuvo un final de cuento de hadas, como si lo fue su reencuentro. Pero gracias a Vanessa Arot, Marianely logró encontrar tranquilidad tras la partida de su amado. Sí, 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 te quiero con el corazón. Tú serás para mí, yo tu amor. Sí, sí. Bueno, este reportaje que lo ha hecho Conti, Conti Garen, para nosotros, para el programa y para todos ustedes en sus casas. Estamos con Vanessa, como adelantamos. Estamos con Marianely. ¿Cómo está? Mejor. Qué bueno. Mejor. Gracias. ¿Ha estado ya su semanita en Chile? Sí, pero no he podido ver a mi familia casi. Y una parte nada más. Pero estoy más tranquila. ¿Qué te pareció esta experiencia? Maravillosa. Realmente no hubiera tenido posibilidad de venir si no hubiera sido de esta manera, y ahora que estoy aquí, pues no me quiero ir. ¿Y qué te pareció lo que viviste con Vanessa, Marianely? Bueno, fue una experiencia muy interesante. Vamos a decir que fue así, porque hay muchas cosas de las que ella dijo que yo realmente las sabía. Solo hubo como dos cosas, creo que, o tres, que yo dije son nuevas y son sorprendentes para mí. Pero hay un momento de la canalización en el que Vanessa te transmite que Fernando te dice: por favor, no me pidas que te traiga conmigo. ¿Sí? Te pregunto, desde la trágica muerte de Fernando hasta ahora, ¿tú le has pedido que te lleve con él? Nunca. De hecho, ¿lo no has pensado, lo has sentido en algún momento? No. De hecho, lo que le he reclamado es porque me dejó sola, nada más, pero nunca porque me lleve, no, porque pienso que nosotros teníamos un proyecto, teníamos algo que queríamos hacer, y yo creo que debo hacerlo. O sea, no tengo por qué pedir que él me lleve si yo lo que quiero es hacer lo que él, su sueño de él, ¿verdad? Vanessa, ¿con qué te encontraste acá? Bienvenida, primero que todo. Muchas gracias por muchas estar acá. Gracias. ¿Con qué escenario, con qué contexto te encontraste con para poder canalizar a...? Tengo que ser súper sincera. Hacer este contacto fue complicado para mí porque ya había una historia antes. Entonces, incluso en un momento le digo: Marianely, voy a obviar las partes que salieron en el reportaje para que no sea repetitivo. Que a veces él me mencionaba imágenes que salieron en el programa Espías del Amor, y yo las tuve que obviar para que no fuera repetitivo, para seguir con mensajes nuevos que él le quisiera dar a ella, ¿ya? Que no diera la impresión de que lo que yo estaba diciendo lo había sacado quizás del programa, para ser súper sincera. La verdad es que me sorprendió. Yo cuando la vi, la conocí, le di las gracias por habernos demostrado que estas historias de amor, que estas situaciones existen todavía. Y él tenía la necesidad de hablar con ella, no para despedirse, yo de hecho se lo dije. Esto no es una despedida. Él quiere simplemente decirle que está bien, pero no es una despedida, porque él siempre anda con ella y lo siente, y le dio algunas descripciones. Fue muy, muy bonito. Yo en todo momento sentí que él estaba ahí muy con romántico nosotros. También. Era mucho amor, mucho amor. Es una hermosa historia de amor. En las comunicaciones que tuviste con Fernando, porque la semana pasada, cuando estuvimos con Marianely, que estábamos todos muy emocionados con la historia, yo decía que me parecía que la vida era muy injusta. Separar a dos personas durante tantos años para que después pudieran disfrutar tan poco. Él tiene también esa,
poquito de rabia, de sensación de injusticia, de no haber tenido un poco más de tiempo con ella? Él en el contacto detalla de que quería, a ver, hizo todo lo posible por encontrarla, pero que él, y se lo explico en el contacto a María Nelly, él no estaba preparado conscientemente para partir, pero sí lo decretó más de una vez, sin querer. Yo creo que él tenía, y ellos tenían tantos proyectos en mente. Él habla en un momento en el contacto de recibirla con una sorpresa que él tenía preparado para ella, y al final no se pudo concretar todo esto. Entonces, yo a él, pese a que pudiesen haberlo encontrado con mucha pena, él estaba feliz. Él en todo momento sonreía. Yo le decía, no deja de sonreír. Y no, esa sonrisa no era de que él estaba feliz donde estaba, quizá. Era feliz de verla. Era como, puedo hablarte. Porque ella sabe que él está ahí. Pero hablar es algo muy diferente. En un momento yo le digo, tengo que hacerte una pregunta. A cada rato se mira los zapatos. ¿Tenía algún tema con los zapatos? Y Marianelli me dice, sí, siempre andaba pendiente de que sus zapatos estuvieran limpios, estuvieran impecables. Y claro, estábamos haciendo el contacto y él hablaba y a cada rato miraba si sus zapatos se habían ensuciado. Fue muy especial, muy, muy lindo. ¿Tú sentiste la energía? ¿Sentiste una energía especial? Es que camina conmigo. ¿Cómo te puedo decir? No siento más especial porque él siempre está conmigo, camina conmigo. Yo te lo dije, él está aquí, no se puede ir para ninguna parte. Te lo dije la otra vez y lo digo siempre porque siempre tengo esa energía. De hecho, yo le hablo y es verdad que le hablo todo el tiempo. No puedo dejar de hablarle. Lo que voy a hacer, lo que estoy planeando, sobre nuestros proyectos. Le digo, mira, ya yo hice contacto con tal persona. ¿Qué tú crees? ¿Es confiable? ¿No es confiable? No, si yo le hablo todo el tiempo, lo que yo no todavía no he recibido. Bueno, nosotros teníamos varios proyectos. Uno era un proyecto económico para poder vivir, como decimos claro. Nosotros. Y el otro es un proyecto social. De hecho, tú sabes que él fue con Cripto en el periodo de la dictadura, del 73 al 74 y algo, él estuvo conscripto. Y en ese periodo de la dictadura, ¿verdad? Todos estos muchachos que fueron en ese tiempo conscriptos sufrieron muchas vejaciones dentro del ejército. Entonces quedaron, como digo yo, en una franja invisibilizados, porque cuando salieron del ejército llegaban a sus barrios y eran tratados de torturadores, asesinos, chafa. Se quedaron en total indefensión. O sea, ellos no podían defenderse, porque primero, como niños que eran adolescentes en el periodo en que estaban haciendo el servicio, no podían defenderse ni negarse a hacer nada de lo que se les pidiera, porque no tenían la posibilidad que tiene un asimilado de decir, esto no me parece, lo cumplo ahora, pero me voy. No tenían esa posibilidad. Y cuando salieron encima no se les pagaron previsiones sociales, muchos de ellos se supone que era un año, ya en el 73 Pinochet lo cambió para 2 años. Y después hay muchachos que estuvieron hasta 5 años, como conscriptos, que no podía ser, que debían haber sido empezado a ser considerados personas de planta. En ese sentido no recibieron, no se les pagó sus previsiones sociales, no se les pagó lo que correspondía, y por lo tanto hoy en día ese grupo de personas, muchos de ellos están inválidos, ciegos, mal psíquicamente, tienen el problema de que todos sufren el estrés postraumático y no tienen seguros médicos, no tienen pensiones, no tienen previsiones, no tienen nada. Entonces nosotros pensábamos que ya que el Estado no se hace responsable de ese grupo de personas, ellos mismos tienen que hacerse responsables y trabajar en ese sentido para poder suplir las necesidades médicas, ¿ya?
de estas personas, inclusive tratar de conseguirles trabajo, porque muchos de ellos están en situación de calle, pues no tienen empleo. Entonces, esa era la labor social de la que yo me enamoré realmente. Los proyectos económicos, bueno, eran económicos y son para ver si nosotros generábamos los recursos, simplemente. Entonces, yo creo que en ese sentido yo tengo la obligación de hacer lo que él quería. De realizar eso. De realizar eso. Yo me enamoré.